Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal. Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos, hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa y aceleremos la historia. A nivel interior, hermanos, hermanas, buscar la conexión. Conexión con la esencia. Tres conceptos: conexión, conciencia y certeza. Conexión. La conexión nos da la conciencia y la conciencia nos da la certeza. Es lo que queremos, hermanos, hermanas. Estar conectados con nuestra esencia. Nuestra esencia es que somos hijos de Dios. Es también mi verdad eterna, dice Pablo, que Dios nos eligió de antemano en Cristo para hacernos sus hijos. Yo tengo una verdad eterna. Desde toda la eternidad yo he estado en Dios como su hijo. La idea, el pensamiento de Dios. También llamamos a esta realidad de la filiación divina mi identidad sobrenatural, por lo que Juan nos dice que aquellos que se adhieren al Verbo, el Verbo les da el poder de hacerse hijos de Dios, los cuales no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que han nacido de Dios. Luego yo tengo una identidad sobrenatural. Además de mis padres biológicos, papá y mamá, tengo un papá trascendente, papá divino, eterno, el yo soy el que soy, que me ha engendrado, me ha hecho, me ha comunicado su vida, me ha adoptado como hijo. Y también el último concepto para referirnos a mi ser hijo de Dios, mi yo soy trascendente. Trascendente, que está por encima de la materia. Por encima de la materia. Trasciende por encima de la materia. Yo tengo tres yo soy inmanente, tres yo soy naturales. Yo soy un ser humano, yo soy un hombre, yo soy Fray José. Inmanente, natural, todo el mundo sabe esto. Ahora mi yo soy que trasciende la materia, que está por encima, es un yo soy trascendente, es un yo soy espiritual, yo soy hijo de Dios. Esta conexión, hermanos, hermanas, es lo que queremos. Ya sabemos que sin conexión no hay vida. Es imposible, hermanos, hermanas, la vida humana. Sin la conexión del óvulo y el espermatozoide. Si no hay esta conexión del óvulo que fecunda, el espermatozoide que fecunda el óvulo, no hay vida. No hay vida. Lo mismo si no recibimos la energía solar, no hay vida en la Tierra. No hay vida. Entonces necesitamos, hermanos, hermanas, siempre la conexión. Por eso recitamos en el credo el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, porque Él es quien nos conecta con nuestra esencia. Y brota la vida sobrenatural. La vida sobrenatural, hermanos, hermanas. Todos tenemos conciencia y estamos conectados y la certeza. Los tres conceptos, conexión, conciencia y certeza de la vida natural. Pero no estamos conectados a la vida sobrenatural. Y esa conexión nunca se va a dar si el Espíritu Santo no desciende sobre nosotros y nos conecta, nos despierta a la vida sobrenatural. Hermanos, hermanas, esto es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Y es una lástima que estemos todos dormidos a esta vida.
dormidos, hermanos, hermanas, esta vida. Dormidos. Entonces no buscamos esta vida, ¿no? No gustamos esta vida sobrenatural. Hay que gustar esta vida, comprenderla y valorarla. Esto vale más que todo, hermanos, hermanas. Esto vale más que todo, la vida sobrenatural, la vida de Dios en nosotros. Valorar esta vida. Yo vivo en un barrio pobre. Allá tenemos en mi comunidad el cenáculo, un alimento espiritual sumamente denso, un alimento espiritual suculento. Allí está Dios presente en la custodia. Está María Santísima, rezamos los cuatro misterios del Rosario y luego está la Eucaristía. Pero la gente del barrio lo invitamos y no van. Pero no van porque no conocen. No conocen. Pero sí tienen experiencia, por ejemplo, del hambre, de la falta de salud. Y si uno le dice, bueno, todos los sábados a las 6 de la mañana vamos a dar 100 pesos, 100 pesitos, la gente fuera a buscar sus 100 pesos. Pero ¿qué es más importante, los 100 pesos o recibir el cuerpo y la sangre de Cristo? Para aquellos que tienen la vida sobrenatural desarrollada, saben que eso es mucho más importante. No solamente los 100 pesos, sino todo el oro del mundo. Es nada en comparación con recibir al mismo Dios, donde está toda la riqueza. Pero no lo sabemos y no vamos. Entonces la gran tarea, hermanos, hermana nuestra, es despertar, para ayudar a despertar a los demás. Como alguien escribió en un libro espiritual, solo una experiencia engendra otra experiencia. Solo una experiencia engendra otra experiencia. Dediquémonos a buscar la santidad, la iluminación, el despertar, para que ayudemos a los demás a despertar, que comprendamos nosotros que la Eucaristía, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, vale más que todo el oro del mundo. Que estamos ya desarrollados espiritualmente. Como decía el salmista, si te tengo a ti en el cielo, ¿qué me importa la tierra? El oro de la tierra, la plata, el dólar, el euro. Te tengo a ti, Señor, el diseñador del universo. ¿Qué me importa la tierra? Comprendamos, hermanos, hermanas, la vida espiritual para que seamos hombres y mujeres real y verdaderamente felices. Felices, hermanos, hermanas. Octava bienaventuranza. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, hermanas, hemos comentado permanentemente que la justicia en Mateo es la santidad. Santidad que se realiza en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Por eso José es el hombre justo. José es justo. Es un judío que cumple la voluntad de Dios. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia, otra bienaventuranza que ya hemos comentado, son aquellos que tienen hambre y sed de santidad, de Dios, de cumplir la voluntad de Dios. De cumplir la voluntad de Dios. Y esto incluye, claro, hermanos, hermanas, digamos, la justicia social. Que haya pan para todos, que haya educación para todos. Pero primero es la santidad, hermanos, hermanas. Porque podemos tener pan para todos, educación para todos, salud para todos, pero estar lejos de Dios. Estar lejos de Dios. Ser perseguido por la justicia, bueno, perseguido por nuestro compromiso cristiano.
los cristianos perseguidos por no cumplir la voluntad, por ejemplo, del emperador. Hoy la persecución va a venir por nuestra oposición al aborto, por nuestra oposición a la ideología del género. Nos van a llevar a la cárcel por la oposición al maltrato a la madre tierra, mártires ecológicos, defendiendo los ríos, defendiendo los bosques, defendiendo el agua. Vamos a ser perseguidos. Esto es importante, hermanos y hermanas. La búsqueda de la santidad nos implica en los problemas sociales. O sea, ningún cristiano que viva en coherencia a su fe es indiferente ante la opresión, ante el maltrato de la madre tierra. Y si hay un ser humano que debe defender el planeta y cuidarlo, somos los cristianos, los creyentes en Dios. Para un creyente, el universo existe porque Dios existe y Dios lo ha creado. El universo no es producto del azar, no. El universo viene de Dios. Entonces, si Dios ha creado la madre tierra, ha puesto los bosques, las montañas, los océanos, los ríos, las lagunas, los lagos, ¿cómo se nos ocurre a nosotros destruir lo que el arquitecto divino ha puesto para bien de la humanidad? La conciencia ecológica. Esa montaña está ahí porque el arquitecto divino la ha puesto. ¿Y por qué hay que destruirla? Los ríos, los bosques. Cuando uno ve el universo, hermanos y hermanas, hay que orar por los ateos, los científicos. Que para un cristiano, un creyente, goza el universo. Cuando uno ve un árbol, las hojas del árbol tienen un color ecológico. Esa hojita pequeñita tiene un color ecológico. Entonces, hay que defender la madre tierra, hermanos y hermanas. Porque hacerle daño es maltratar una obra, producto de la ciencia divina, no de la ciencia humana. El universo es obra de la ciencia divina, no de la ciencia humana. La ciencia humana está incapacitada para creer. Yo siempre desafío a los científicos que me creen una gota de agua, de la nada, con toda su ciencia, una gota de agua, una hormiga. Te creen una hormiga, no pueden hacerlo. Que creen una ecuación que impide el movimiento de la Tierra, su doble movimiento de rotación y traslación, que impidan el movimiento. No es Dios la razón. Entonces la ciencia humana es sumamente limitada, está incapacitada para crear de la nada. Entonces, si la ciencia divina ha creado el universo, hay que cuidarlo. La madre tierra. Entonces, hermanos, hermanas, la búsqueda de la santidad nos implica con el compromiso histórico y seremos perseguidos por ser hijos de Dios, por tratar de vivir y seguir a Jesús. ¿Cómo sucedió, hermanos, hermanas, en la iglesia primitiva? ¿Cuánta persecución? ¿Cuántos cristianos, hombres y mujeres, niños, adolescentes, que dieron su vida por Cristo? Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Adoremos a aquel que nos dio
nos dio y vivió esta hermosa bienaventuranza. Él fue perseguido por causa de la justicia, por predicar y tener a Dios como su principio absoluto y defender los derechos de su Padre, Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, en ti confío.